Crystal Wolf fue una de las grandes fotógrafas norteamericanas. Jugó un papel crucial en la historia de la fotografía, creando sin duda un estilo propio, innovador, moderno y revolucionario. Su trabajo irrumpió en la estética fotográfica de los años 30, sobre todo en la fotografía de moda y la imagen de la mujer de aquella época. Pero pese a ello, el trabajo de esta artista quedó a la sombra incluso de otros grandes fotógrafos herederos de su estilo. Gracias a la pasada edición del Festival Foto España 2016 y a la minuciosa labor de la comisaria Olivia María Rubio, pudimos conocer parte de la obra de esta gran artista que, como ella misma afirmaba, se acercó a la fotografía para poder pintar con luz. Ella era una mujer que había estudiado historia del arte, que había estudiado teoría de los colores, que había estudiado anatomía, había hecho dibujo al natural. Y todo eso le sirvió para tener un estilo absolutamente propio, para saber perfectamente que el cuerpo masculino y el cuerpo femenino y las formas y el movimiento son diferentes, y eso se ve claramente en sus obras. Vemos un tipo de modelos que parece que no están posando, son de una elegancia natural absolutamente impresionante. Y yo creo que todo eso le da el hecho del conocimiento que ella tenía por sus estudios anteriores. Louise Dahl Wolf llegó a la fotografía tras su intento frustrado de dedicarse a la pintura, que abandonó cuando, en 1919, uno de sus profesores tildó su trabajo como la esencia de la superficialidad. Aún así, ella no declinó en el empeño creativo y siguió estudios de dibujo, arquitectura y diseño en Nueva York. Llegó a la fotografía de la mano de otra gran artista, Anne Brinkman, cuyo trabajo despertó el interés de Louise por su estilo pictoricista. Anne Brinkman provenía también del mundo del dibujo y llevó este campo a la fotografía, capturando con su cámara escenas bucólicas, atmósferas oníricas, donde aparecen mujeres desnudas posando en entornos naturales. Fotografías muy atrevidas para la época, que desafían la moral imperante de principios del siglo XX y la representación pública de la mujer. Notas distintivas del trabajo de Louise Dahl Wolf, que empezó precisamente retratando desnudos, bodegones y fotografía documental. Ella, antes de dedicarse a la fotografía de moda, a partir de los años 30, en el que después de un viaje que hace por Europa, sobre todo Francia e Italia, y por el norte de África, Túnez fundamentalmente, donde además conoce a su marido, un artista también, Mike Wolf, del que toma ella su segundo apellido, ella ese viaje lo hace con Consuelo Canaga, lo hace a partir de la muerte de su madre por un accidente de tráfico que la dejó muy tocada. Ya a ese viaje van con cámaras fotográficas, pero también incluso con vídeos, y van grabando y fotografiando todo lo que... y sobre todo viendo arte, evidentemente. Las ciudades a las que van es para ver arte fundamentalmente. Después de ese intenso viaje que potenció su carácter independiente y creativo, comenzó a dedicarse plenamente a la fotografía. Un viaje que además iba a despertar su interés por el conocimiento de otras culturas y otros lugares que luego se convirtieron en localizaciones exteriores de sus trabajos. Sus inicios en este ámbito son de un estilo directo y realista, propio de la época. Son los años 30, justo después del crack económico de 1929 en Estados Unidos. Son los inicios de la fotografía documental que surgen con el movimiento de la Farm Security Administration. Que Roosevelt hace para que los fotógrafos vayan por las regiones más devastadas de Estados Unidos para dar cuenta al resto de la población de las malas condiciones en que la gente estaba viviendo, ¿no? Entonces esos retratos primeros de gente son en esa idea, un poco de un retrato muy cercano, donde se ve, se trasluce las dificultades de vida de la gente y la tristeza de muchos de ellos, ¿no? En este duro retrato de una mujer del estado de Tennessee, fue su primera fotografía publicada. Apareció en el número de la revista Vanity Fair del mes de noviembre de 1933. Formaba parte de un conjunto de fotografías que realizó la artista durante su estancia en el estado sureño de Tennessee,
donde se trasladó a vivir con su marido a comienzos de los años 30. Hasta 1933, que se va a vivir a Nueva York, donde ya comienza otra etapa. Su trabajo en la revista Harper's Bazaar, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera como fotógrafa, desde el año 1936 hasta 1958, coincidió con la edad de oro del mundo editorial y de las revistas. Tuvo también la suerte de encontrarse con un equipo absolutamente excepcional, que fue el que le dio totalmente la vuelta a la revista y consiguió hacer de Harper's Bazaar en ese momento la revista por antonomasia de moda. Y en ese sentido dejaron absoluta libertad a Luis Dadwall para que ella hiciera las aportaciones que creía necesario. Hasta entonces en moda se llevaba sobre todo un tipo de fotografía muy recargada, muy vaporosa. De hecho, bueno, Barón Adolf de Meyer era un poco el que había empezado a trabajar en la revista en 1922, y cuando llega Carmen Snow y todo este equipo entienden que es un tipo de fotografía que ha quedado y de imagen de la mujer que ha quedado obsoleta. Entonces tiene la suerte de que los tres se plantean dar un cambio totalmente a la revista para hacer una revista realmente acorde con los tiempos. La fotografía de moda estaba todavía en estado incipiente y había un margen muy amplio para la innovación. Todo un mundo de posibilidades. Ella juega mucho también con los contrastes, ¿no? Llevar, por ejemplo, a modelos o fotografiarlos al lado de arquitecturas a veces muy contundentes, ¿no? Para marcar también la diferencia, ¿no? La fragilidad del ser humano frente a la mole, por decirlo de alguna forma, de un edificio. Situó a las modelos al aire libre, en localizaciones muy especiales y siempre con iluminación natural. Lugares emblemáticos que ella ya había visitado en sus viajes, como Túnez, norte de África, Miami, desierto de California, México, Cuba, Europa. Y el mismo trato recibieron las celebridades que retrató con su cámara. A partir de 1938, la propia revista la empieza a enviar a Hollywood cada año, en pleno auge de la industria cinematográfica, para hacer retratos a las estrellas del cine. Adquirió tal reconocimiento que empezó a retratar también a escritores, dramaturgos, compositores. Y veníamos de un tipo de retrato absolutamente varado, absolutamente artificioso, ¿no? Con cantidad de luces artificiales y demás, y de estudio, y ella lo que hace es justamente sacarlos también a la calle, hacer que posen absolutamente de forma absolutamente natural, con lo cual aquellas celebridades que parecían dioses inalcanzables las convierte en seres humanos, en personas famosas, pero nada más, o sea, de carne y hueso como el resto, ¿no? Los conocimientos que había adquirido en sus estudios de pintura, composición, historia del arte, movimientos de vanguardia, le permitieron crear, junto con su destreza en el uso de cámara fotográfica y sus aspectos técnicos, un estilo propio y distintivo en la fotografía de moda. En los 22 años que duró su carrera en Harper's Bazaar, pudo controlar todo el proceso de trabajo, desde el diseño en el estudio, la selección de localizaciones, hasta la impresión final de la revista. Está considerada como una gran fotógrafa, con aportaciones no solamente en el tema de la fotografía de moda en blanco y negro y en el retrato, sino también en la fotografía en color. Es de las primeras que empieza a utilizar el color en la revista, y además utilizando un tipo de combinaciones de colores que son absolutamente impensables, armonizando los colores suplementarios. Ella lo que hacía era trabajar directamente con el impresor
impresor para que salieran realmente las composiciones que ya y los colores que ya quería. O sea, de hecho, por eso no hay fotografía de color, porque ya no imprimía fotografías en color, sino simplemente trabajaba directamente para la revista, ¿no? En este lapso de tiempo, entre 1936 y 1958, la revista le publicó más de 600 fotografías en color, 86 portadas y cerca de 3.000 fotografías en blanco y negro. A partir de esta fecha, ya la artista intuyó que la libertad creativa en el mundo editorial iba a cambiar de rumbo, iba a ser complicado continuar con su estilo propio. Ella trabajó con tal libertad, además en un equipo de personalidades súper fuertes. Ella era una personalidad muy fuerte, pero los otros tres, eran de armas tomar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es muy curioso porque cuando este equipo desaparece en el 58, que en principio ella iba a continuar, decide irse en el momento en que el nuevo redactor de arte intenta mirar por su retrovisor lo que ella estaba, cómo ella estaba fotografiando. Entonces ya pensó, los tiempos han cambiado, esto ya no es lo que era, me voy, y se fue. Y en ese sentido ella fue una de las grandes fotógrafas del momento. ¿Qué pasa? Que después ella se retira, ella consideraba este trabajo como un trabajo popular, no lo consideraba como arte y no se reivindica como tal. Con lo cual, en la historia de la fotografía de moda, quienes aparecen cuando piensas en fotografía de moda, pues inmediatamente te viene a la cabeza Irving Penn, Richard Avedon, Edward Steichen, pero no piensas en Louise Dadwall. ¿Por qué? Porque ella en alguna medida se retiró y bueno, y el mundo es así, por eso estamos en este momento reivindicando a esta gran fotógrafa y una mujer que adelanta y avanza muchísimas de las cosas que luego se han ido haciendo tanto en retrato como en fotografía de moda, ¿no?